quin 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 quin. Bienvenidos de vuelta a Water 40. Con esa musiquita entramos en nuestra hora de debate, nuestra hora del té. Del té, del ta-ta-ta. Del té, donde nosotros ponemos un tema y ustedes nos llaman y nos dicen qué piensan. En el día de hoy vamos a hablar a propósito del video que circuló en las redes sociales en el fin de semana, en donde vimos al presidente, a la primera dama, irse en un vuelo comercial para Nueva York. ¿Qué usted cree? ¿El presidente viajando en vuelo comercial, humildad o pose ante las cámaras? Llámenos. Llámenos al 809-338-1033. También nos puedes escribir por WhatsApp y mandarnos notas de voz a ese mismo número o llamarnos al número sin cargos 809-200-0057. Graciela, bueno, tenemos una llamada ya. Oh. ¡Hola! Digo que llamo refutando. Refutando, cuenta. Refutando. Dime a ver, refust. Bien, mira. Yo creo mucho en que hay que predicar con el ejemplo. Y él fue el primero que habló que estamos en una fase de austeridad en el gobierno. Sí. Y él prohibió rotundamente que los funcionarios de su gobierno viajen en clase primera con boletos aéreos que haya subsidiado el Estado. Ajá. Por tanto, él es un funcionario más también. Y le toca. Entonces, tomar esa si él tomó esa decisión de ese decreto, pues entonces tiene que acatarlo. Y yo lo entiendo realmente, ni como populismo ni nada por el estilo, sino más bien como lo que le toca hacer. Ok. Y eso le suma, hay muchas personas que de fuera del gobierno, yo estoy como lo dice Gabriela, que como él está actuando realmente me ha comprado muchísimo. Y tú eres freco diciéndome Gabriela. Dice que Gabriela refuta, a ti te encanta. Gabriela, tú dices, Graciela. Él lo sabe. El decreto dice Gabriela. Pero lo que era un freco, refute. A ti te encanta el show. Él y yo vivimos en pleito, por eso. Mira, refute. Yo soy fan número uno. Gracias, adiós, refute. Tenemos otra llamada. Hola. Sí, buena. Buenas. Cuéntanos, ¿qué opinas de este tema? Mira, yo creo que no hay congruencia ni coherencia, más bien. Porque si él está. Si está muy bien eso, que él quiera ahorrar y que tiene que predicar con el ejemplo y todo eso. Pero entonces hágalo congruente y coherente con todo. Él no debió alquilar esos carros, debió de irse a unos hoteles más comerciales, irse en el metro, y es como una parte de todo, pero no lo fue así. Ok, no sabía esa parte. Refréscame eso. Él anduvo en carros alquilados, pero imagínese bueno, usted. Él se ve en el video bajándose su escolta y toda en Tajo del 2040 o del 2050. Okay. ¿Tú sabes qué pasa? Entonces es parte de un todo, entiendo yo. No, lo que pasa es que esos carros deben de estar blindados para la seguridad de un presidente y demás. Sí. Gracias por tu llamada. Y cabe destacar primero que estamos hablando de un presidente. Eso es lo primero. Y lo segundo es que cuando un presidente visita un país, inclusive sucedió cuando él visitó a España, que era un carro no muy lujoso que el presidente, o sea, o su equipo dispusieron para él, o sea, designaron para él. Cuando un mandatario importante, como es el caso de nuestro presidente Luis Abinader, visita un país, el país, como gesto de hasta por tener atenciones, gestiona esa parte de esos vehículos, lo cual él va a estar usando en ese, ¿verdad? Entonces, yo creo que sería un poco injusto también pedirle al presidente, o sea, no injusto, pero él tiene un dinero destinado para ese tipo de cosas, para esos viajes y demás. Uh-huh. Que él decida utilizar el avión. Tú ves, esas son las cosas que a mí me incomodan. Bueno, porque también no iba a andar en Uber también. Concho, o sea, señores, ¿qué es lo que ustedes quieren? Tenemos una llamada, hola. Se cayó esa llamada, claro. Tenemos otra, hola. Saludos. Hola, gracias por llamar. Cuéntanos, baja un poquito tu radio, por favor. Sí, acabo de hacerlo. Cuéntame. Estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, porque cuando se moviliza un alto mandatario, en este caso un presidente de un país, no importa de cuál país sea, hay un protocolo de seguridad. Exacto. Incluso hay veces que dicho protocolo varía entre países y países por las condiciones en las que es presente. Uh-huh. Porque imagínate de Abinader en el metro. Otra cosita que debo mencionar ya de manera personal es que a mí me gusta la manera de él, porque él quizás tiene la mejor de las intenciones y quiere hacerlo de una manera muy dinámica para llegar al pueblo, uh-huh.
quizá entiendo que lamentablemente no fue en el momento correcto. O sea, la actitud correcta en el momento no indicado. Okay. Porque versus la pasada gestión y la situación que se está viviendo por la pandemia, etcétera, etcétera, le ha tocado par de FAO feo. Pero si hubiese sido una transición un poquito más serena, quizá una otra gestión de alguna otra persona que hubiese enderezado un poquito y después la toma Abinader, se hubiese cantado con la gloria de ahí a ahí. Okay. Gracias por tu llamada, señores. Nuestro número de nuestra cabina es el 809-338-1033. Como quiere malo, dicen. Tenemos otra llamada. Hola. Hola, hola. 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 Muy buenas. Gracias por llamar. Sí. Cuéntanos. Señor, entonces la otra vez quiere que el presidente se mata en el metro de Nueva York. ¿Con qué seguridad se puede meter en el metro? Ay, Dios mío, se está cortando pero tu llamada. Pero yo entendí, gracias. Vuelvenos, si tú quieres, llámanos de nuevo. Pero entendí lo que él quiso decir. Dice, entonces la señora que llamó anteriormente decía que ella quiere un presidente que ande en el metro. O sea, señores, un presidente que sea nuestro, no le quita su rango. Tenemos otra llamada, hola. Rango. Whatever. Señores, ustedes no saben que nosotros conocimos a Whatever. Ay, sí, que vino a buscar su premio de la tripleta que se ganó por la película dominicana. ¿No? Y no llegó con las manos vacías, así trajo un helado, un heladito y todo. Más rico. Dime, a ver, what the fur. Primero decirle que, y lo voy a decir al aire nuevamente, qué placer haberlo conocido. Ay. Solo me faltó conocer a Lai. Ay, sí, hombre. Pero de verdad que fue totalmente un placer y toda la gente estaba, pues tú eres what the fur, y yo sí. O sea, que tienen a muchos oyentes. Ay, ¿verdad? qué bueno. Ay, what the fur, te queremos. Cuéntanos, ¿qué opinas de este tema de Abinader en el vuelo comercial? Yo entiendo, aquí va mucho la frase, palos y boga, palos y no boga. Así mismo. De aquí todo lo quieren criticar. Si se va en avión privado, no, que está usando el dinero del pueblo. Si se va en cosas, en primera clase, uh-huh. Qué malo porque se está gastando dinero. Pero si se va en cosas, qué populismo. O sea, cónchale, cualquier paso que dé este presidente va a ser un problema porque también venimos de 16 años de, ya ustedes saben, ¿verdad? Muchísima corrupción, muchísimas cosas. Entonces como que atacamos. Y más que él es un presidente como que trata de hacer las cosas bien, pero la gente como que le quiere buscar la quinta pata al gato. Yo sí. No me lo encuentro mal del todo, pero es lo que dice Graciela, es un presidente. O claro. Sea, tú no puedes esperar que el presidente se monte en un carro público porque su vida puede estar tentada. Claro. Entonces, eso es lo que no entiende mucha gente, que es un presidente. Y para mí no fue populista, fue como que quiso predicar con el ejemplo, pero no creo que él vaya a seguir haciendo eso. Y que, que ya ahora todos los vuelos van a hacer en público, no creo tampoco. Gracias por tu llamada, Waterford. Tenemos otra llamada, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, gracias por llamar. Cuéntanos, ¿qué opinas de este tema? Sí, mira, varios puntitos. Uno, hay que considerar lo que dijo la otra oyente de que él andaba en carro. Es un presidente, como están diciendo. Uh-huh. Inclusive, el protocolo para el montarse ese avión es que entran todos, él entra de último, sale primero y salen todos después. Uh-huh, comenzando uh-huh. Por ahí. Dos, los vehículos, como se dice, también se dan. Yo entiendo que de su parte fue bien en irse a un vuelo comercial. Lo había hecho Barack Obama, él tiene esa línea de conectar mucho con el público. Uh-huh, ahora, uh-huh. Sí quiero dejarle un punto, a ver, para pensar. Abel Martínez creo que andaba con él o no. Aparentemente no sé. Abel se fue en un avión privado. ¿Usted ha escuchado sobre eso? No he escuchado nada sobre eso, la verdad. Pues chequense eso ahí porque se habló mucho de que él se fue aparte. A ti como que no te gusta mucho Abel Martínez, pero bueno, no, te queremos. No, es que en verdad, si lo vamos a hacer todito, o totoro, o to vaca. Sí, pero es un calentón. De ser así, de ser cierto, gracias por tu llamada, entonces está como raro eso, pero bueno. Tenemos otra llamada, hola. Hey, hello. Danny boy. Cuéntanos. Hey, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, cuéntanos, Danny. Yo estoy muy positivo con este gobierno. Uh-huh. Yo, a Abinader me cae muy heavy como presidente. Entiendo el trabajo excelente que están haciendo él con su gabinete y la justicia. Uh-huh. Y de que se haya ido en un vuelo comercial, yo no lo critico. Yo lo veo bien, porque como han dicho, así él conecta mucho con el público, con su pueblo. Y con el ejemplo que él quiere dar a los demás funcionarios. Pero, aunque él también sea un funcionario, él es presidente. Y yo sé que él tiene un anillo de seguridad full, o sea, un anillo de seguridad que tiene de un presidente, claro. Pero tú sabes, Panda, lo único, no lo critico, lo único que me preocupa, esa es la palabra, porque recuérdate que en meses atrás mataron al presidente de Haití. Y por ahí en la red anda circulando un tipo que lo vive amenazando y eso. ¿Abinader?
Sí, incluso José Hopper mantiene, publicó algo y dijo algo también, como que lo ha demandado, que le están dando seguimiento a Cepana. Entonces, por eso me preocuparía un poco que él se haya ido como en un vuelo comercial y como que lo repita, o que quiera presentarle al pueblo otro tipo de sencillez como esa, como de montarse en el metro, en el teleférico. Eso es lo que me preocupa. No lo critico, lo veo bien, pero es lo que eso me preocupa. Okay. Dani, gracias por tu llamada. Tenemos más llamadas ahí. Hola. Buenas. Hola. Hello. ¿Puedes bajar tu radio, porfa? Baja un poquito tu radio. Listo. Ahora sí, cuéntanos. Hola, yo sí considero que fue un atentado contra la seguridad, primero de los pasajeros y segundo de la persona misma del presidente. Okay, ¿por qué? Claro, porque es un presidente de una república. Su seguridad no debe permitir que él se monte en un vuelo comercial. Si hay un atentado, el atentado iría contra el avión completo. O sea, ahí se puso en riesgo la soberanía del país. Okay, gracias por tu llamada. ¿Qué te opina de eso, querido oyente Panda? No lo había visto de esa forma, la verdad. No entiendo de que si él abordó ese vuelo comercial. Pero que es el vuelo más seguro que uno se puede montar en la vida. Exacto, o sea, lo que siento es seguridad ahí más que nadie. Pero con más fe se monta uno ahí. O sea, yo creo que nadie se sintió más seguro en un avión que en Oye, yo dije, Emma, si yo hubiese estado montado, yo digo, que se caiga esto, total, Dios yo no como Abinader. Pero qué es eso, Graciela. Pero es verdad. Tenemos otra llamada, hola. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, ahora sí, cuéntenos. Okay, les decía que el presidente no puede entrar en el metro de Nueva York porque hay 1 millón o no sé cuántos millones de personas que usan el metro. Claro. Y lo otro es, cuando él está en un vuelo comercial, él quizá pagaron $2,000, $3,000 por todo, pero si es un vuelo privado hay que pagar 50, 60, 70 mil dólares, entonces él está mostrando que está ahorrando. Y lo que dijo la Eva pasar, no hay cosa más segura que viajar en un avión. Después del 11 de septiembre, de los atentados, lo más seguro es tú viajar en un avión y más asustar. O sea, que te pase algo ahí, eso prácticamente es imposible, más que va a suceder. Okay, gracias por tu llamada. Tenemos otra, hola. Buenas. Sí, buenas. Gracias por llamar. Cuéntanos, ¿qué opinas de esto de Abinader en el vuelo comercial? Bueno, mira, realmente lo veo muy bien. Veo muy prudente el presidente el mensaje que está mandando. Lo encuentro atinado y que va acorde a su mensaje de austeridad. Okay. Oigo lo que han comentado los demás, pero imagínense, no podemos mandar presidente con 2 supertucanos a Nueva York. sea, o en burro, a pie. Exactamente. O en burro. Exactamente. Tampoco lo podemos montar en un metro, es decir, hay que ser coherente, pero lo veo muy bien por el presidente, de verdad que sí. Gracias. Y te voy a decir una cosa, también cabe destacar que él está poniendo un ejemplo, porque va a hacer ruido que el presidente esté viajando comercial y vengan otros funcionarios, pues, ¿verdad? Aunque tienen su derecho, pero sí. Yo creo que si el presidente lo está haciendo, debería de ser copiado eso. Tenemos otra llamada, hola. Hello. Y tú sabes que como quiera la gente se va a quejar, porque eso que dicen es verdad. El presidente es el último que se monta en el avión y el primero que se desmonta. Van a haber funcionarios que van a hacer eso y ya yo me imagino la gente grabando video y quejándose. Mira, salió primero que todo el mundo, como quiere malo. Tenemos una llamada. Hola. Yo estoy guapo. Tú sabes que él hubiera hecho un buen ejemplo. Si él viaja en un vuelo privado y se va con una comitiva reducida de 10 personas. ¿Usted cree? Tranquilo, porque también hay que tener un cierto nivel de sentido común. O sea, el presidente de un país tiene que tener un poco de seguridad, respeto y a la investidura. Okay. Eso hay que proteger, porque el nivel de esto su vida cogió avión. Así que hay que respetar la investidura de un país. Okay, gracias por tu llamada. Tenemos otra llamada, hola. ¿Y con cuánta gente fue que viajó a Villa? Hello. Hola, ¿cómo están? Hola, bien, gracias por llamar. Cuéntanos, ¿qué opinas de esto, de Abinader en un avión comercial? Lo del avión, prefiero no opinar, pero sí les voy a decir a la muchacha de los vehículos que está equivocada. Cuando el presidente toca a Estados Unidos, el servicio secreto se encarga de toda su seguridad y transporte. O sea, el presidente dominicano no se encarga de nada de eso. Así que
ella pues está tranquila, que él no gastó su dinero, su impuesto en él. Gracias. Okay, gracias. Esa voz me parece muy conocida, muy conocida. Creo que me tiene que escribir por WhatsApp para confirmarme que eres tú. Tenemos pero otra llamada. Pero yo estaba hablando. Ay, perdóname, mi amor. Estaba diciendo, como dijo la persona que acaba de llamar, que sí, ella puede estar tranquila porque efectivamente, como dijimos, es un presidente que va a un lugar, entonces ese país se encarga de darle atenciones en cuanto a seguridad se refiera también a aportar a eso, facilitándole exacto vehículos y demás. Tenemos una llamada. Buenas. Buenas. Hello, gracias por llamar. Cuéntanos. Y entonces, cuando Bukele hizo eso, nadie dijo nada y está criticando a nuestro presidente. Exactamente. La gente es demasiado homofóbica. ¿La gente qué? ¿Homofóbica? Fobia, tiene mucha fobia. Ah, okay, pero no homofóbica. Gracias por tu llamada. Tenemos aquí un WhatsApp que dice: a mí no me pareció para nada humilde. Se está hablando del presidente de la República solo por el tema de seguridad. No debió viajar en un vuelo comercial. Se quieren ahorrar en los vuelos, pero se pagan millones al mes en publicidad innecesaria. No le vi nada de coherencia a eso del vuelo comercial. ¿Pero qué publicidad? O sea, ¿qué publicidad? Que me digan. Dice aquí: a Dios que bendiga, what the fur. Amén. Ay, Dios mío, what the fuck, tienes fans aquí. Dice aquí, cualquier ahorro en la administración está bien, los protocolos de seguridad son costosos, los vuelos tienen muchas medidas de seguridad. Dice aquí también, tenemos audio ahí, Edo, por favor, si me ayudas. Tenemos para unos... su esposa, no sé, yo estoy esperando que me sorprenda con algo mejor. Gracias. De nada. Ok, tenemos una llamada ahí. Hola, hello. Hello. Buenas, otra vez. Cuéntanos. ¿Cómo esperamos que nuestro presidente vaya en un avión privado cuando los aviones son de Gonzalo? Ay, Dios mío, padre, señor. Pero él estaba... bueno, es gracias, un buen punto. Gracias por tu llamada. Ok, tenemos aquí más WhatsApp ahí, audio. Quizá por eso. Buenas, hay una en que soy yo. Sí, esa misma. La doctora de la oficina, miren, si ustedes escuchan un ruido de golpe en que tiene una construcción al lado, me están agrandando la oficina de golpe en. Bueno, con respecto al tema, yo creo que está bien que el presidente se vaya en su avión normalito como los otros. Eso no me parece de que lo que dice la gente, que es para lucirse frente a la cámara. Él no necesita eso, si él quiere se monte en un jet privado, pero no, él decidió montarse en un avión y disculpen la expresión, aguantar sobaco hediondo de gente que le gusta criticar por nada. Dios mío, ¿tenemos otro? Ay, Dios mío. Ay, disculpen, me alteré, pero bueno, eso es todo. Y bueno, muy pronto yo voy para allá, voy a hacer un espacio en mi agenda porque estoy llena de consultas. Los amo. Okay, es otra doctora. Es otra doctora, parece que son de la misma familia. 809-338-1033. Estamos hablando, ¿qué opinas de que Abinader se haya ido en un vuelo comercial? Pues a mí me parece fabuloso, a mí me parece súper bien, a mí me parece que él está siendo coherente con lo que él dice, que se están recortando ciertos gastos y es algo que me parece súper bien. Y como quiera la gente se queja, como quiera la gente se dice que está bien, que está mal, que un show. Tenemos una llamada, buenas. Sí, buenas, con referente a lo del presidente. Ajá. El presidente con lo que hizo fue dejar un mensaje a la población de que es seguro viajar con el COVID y que los protocolos que se han tomado en el aeropuerto, en la aerolínea, que todo es seguro. Aparte de estar recortando presupuesto y eso, más bien que el mensaje, la gente no quiere entender eso. Okay, bueno, okay. Pero la gente se ha quejado mucho de la organización del aeropuerto últimamente. O sea, he visto muchos posts en Instagram sin afán de, ¿verdad?, ofender a nadie, ni mucho menos. Pero cabe destacar que sí he escuchado muchas quejas de que hay un pequeño desorden en el aeropuerto. No sé si es cierto, porque cuando yo viajé, dicen que últimamente. Okay. Yo viajé hace no tanto y no estaba tan mal. Yo también, y no vi un desorden. Digo, yo no fui en hora pico, yo fui en la madrugada, que no había tantas personas, pero no tenía conocimiento de ese desorden. A mí, volviendo al tema de Abinader y los aviones, a mí me parece bien, me parece, como hablábamos cuando leímos la noticia, me parece que como que lo hace gente, lo hace uno más de nosotros que Abinader tenga un vuelo comercial, lo siento alcanzable, lo siento como que tú puedes
que aunque no va a ser así, ¿verdad? Porque tú tienes que pasar por un, yo te estoy un tema de seguridad. Tú como que te, pero como que siento, yo lo siento, que tú él se puede sentar aquí a cherchar con uno, como que él es amigo de uno, y eso me gusta porque uno lo siente cercano al pueblo. Y tú sabes que no es algo que estás que están haciendo ahora, porque la misma Raquel ha sido así todo el tiempo. O sea, Raquel no se queda callada, Raquel responde, y no de una manera mala. O sea, se involucra. Ella se hace presente, se hace sentir en las redes sociales, está actualizada de las cosas que están pasando. Hasta, o sea, relajan. Sí, no, fui hasta el sitio y me vocearon suegro, que eso cuánto. No, somos demasiado, no le podemos dar seguimiento. Yo los amo. Tenemos otra llamada, hola. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por llamar. Cuéntanos, ¿qué opinas de este tema del día de hoy? Óyeme, la primera dama es clara y siempre tiene menudo para devolver. Ajá. Muy educada. Me encanta. El presidente es un hombre muy educado. Eso. Su papá quiso ser presidente y nunca lo fue. ¿Entiende? Él los secuaces que son comparones, pero está bien hecho por él, que vaya donde él le dé la gana. Eso. Los secuaces que son comparones, él debería cambiar ese gabinete entero y nada más deja Paliza y al de aduana. Okay, gracias. Gracias por tu llamada. Tenemos aquí un WhatsApp que dice, Abinader puede hacer lo que él le dé su gana, es un pollito y es el presidente. No, tremenda, pero también tuve con un hambre. Señor, cabe destacar que el presidente no salió de el genio mágico. Claro. Esa gente son de familia en sentido de que tienen toda una fortuna trabajada durante años, o sea. Claro. Eso no es que él se vio con 3 pesos ahora que presidente. Eso es verdad. Dice aquí la tremenda también, él o la que no lo comprenda, pues sea presidente usted. Él está preparado. Muy bien. Dice aquí la tremenda. Yo creo que ya con eso, pues, cerramos nuestra hora del té, ¿verdad? Ya con eso que hizo la tremenda, pues cerramos. Yo creo, y Graciela está de acuerdo, estamos de acuerdo ambos, de que nos gusta eso, que se monten vuelos comerciales, que se vea gente, que se... Ah, tenemos una llamada. Bueno, y cabe destacar que el momento que no me guste algo, también lo voy a decir. Claro que sí, como es, porque uno tiene derecho a opinar. Tenemos otra llamada, vamos a cogerla antes de cerrar. Claro que sí, hola. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por llamar. Cuéntanos, ¿qué opinas de este tema? Señora que te llamó ahora mismo, que dijo que Raquel era clara y tenía menudo. Ajá, sí, sí. Cuéntenos. Mira, te voy a decir algo. Llamé para la novela. Ajá. Y no lo pude conseguir. Ajá. Pero pónganme la novela turca porque necesito comprar un tanque de A que se me dañó. La novela turca. Yo la amo. Eso va. Mira, el próximo. No. Gracias por su llamada. Tenemos aquí un WhatsApp ya para terminar. La gente me tiene jartica. Si se va en un avión privado, es desfiparrador. Si se va en un vuelo comercial, quiere sonido. Que se decidan. Dice una también desde fuera. Y tenemos uno de boina, lamentablemente, Eduard. Quítame esa cama y ponme el de boina. Sí, porque boina no se queda afuera. Ponme el de boina. Ahí hay dos WhatsApp. Tenemos que ponerlo. Y tenemos una llamada también. Coge esa llamada. Ah, no, porque íbamos hasta la 2. Hello. Hello, buenas. Buenas, gracias por llamar. ¿Qué opinas de este tema de Abinader en el vuelo comercial? Bueno, discúlpeme el dominicanicismo, pero que se vaya en yola. Okay. Él es una persona igual que yo. Si se quiere ir en un avión privado, en un avión comercial, se va como quiera. Sí, verdad, que haga lo que quiera. Que tenga su seguridad cuarta, pero que haga lo que quiera. Exacto, claro. Tenemos ya WhatsApp para terminar. Los WhatsApp, por favor. Vamos con el WhatsApp de boina. ¿Algún día? Vamos con la decisión de Luis Abinader con su vuelo comercial. Hay que estar claro de que hay detrás de todo un aparataje de seguridad. O sea, no es que él se va a montar como un pasajero común. Me imagino que habrá una reducción de pasajeros en las otras clases. Y en estado de, cuando él llegue a donde esté, él tiene que manejarse bajo un protocolo que le ofrece el gobierno al país donde él va, que es un protocolo de seguridad, porque ningún país puede darse el lujo de que en su territorio exista algún atentado o alguna situación contra un visitante oficial en la calidad de un presidente de una república o de un país. O sea, que tranquilo todo el mundo, y a Luis Abinader que siga haciendo lo suyo, está bien hecho. Boina, usted me encanta, como siempre. Tenemos un último mensaje ya para terminar. El presidente tiene su cuarto, diciéndolo de forma popular. Exacto. Él hizo eso para que vean que
si él lo pudo hacer, los demás pueden también hacerlo. Claro que sí. Gracias por tu mensaje. Con ese mensaje ya terminamos nuestra hora del té. Ahora sí, gracias a todas las personas que nos llaman, que nos escriben. Sin ustedes esto es literalmente imposible. Por ahí venimos con más. Y sigue llamando, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Por ahí venimos con más de What the Fury. No se vayan. No sabemos. Mira. Mira, panda, dime. Ese video, de verdad. Tú sabes que yo lo he dicho aquí. Me he soñado innumerables veces que soy mejor amigo de Adele. O sea, de mejor amigo pana. Y también con Jennifer Lawrence y Emma Stone. Como que somos un grupito. Entonces, ver ese video, yo dije, Dios mío, ¿qué ah, para esa tipa? Esa tipa es demasiado cool. Pero es que yo te voy a decir una cosa, no es Adele, es que nadie se resiste a un ritmo de un dembow. Sí, está excelente.